hablar sobre diferentes temas de la parte vial. Me refiero a distintos puntos de nuestro departamento en el cual ha habido problemas de tránsito y accidentes donde, bueno, determinadas, en algunos casos, hasta, bueno, ha habido pérdidas de vidas. En el cruce, por ejemplo, de Carretera de la Costa y la Ruta 45, que hace creo que un mes hemos tenido un accidente automovilístico, y en diferentes otros puntos de nuestro departamento, creo que ya acá, no me acuerdo si el edil Roberto Curbelo ya había planteado en la zona de Capurro, justamente ahí en el eje de la Ruta 11 y la Ruta 78, donde tenemos también un problema de determinados accidentes que han ocurrido, señor presidente y compañeros ediles. Han habido varias veces accidentes en esa zona. Y también tenemos en otra zona de nuestro departamento, en el Camino de la Cuchilla y la Ruta 78, también ahí donde se encuentra el ex frigorífico, que también ha habido problemas también de accidentes en la gente que, bueno, cuando van a tomar el cruce del Camino de la Cuchilla o de la Ruta 78, donde también genera problemas de accidentes de tránsito. Lo que queremos es comunicar, exhortar a las autoridades, obviamente nacionales, que tomen cartas en el asunto y de ver la posibilidad de la rotonda en estos tres lugares. Primero, y corregir en el lado de lo que es la Carretera de la Costa y la Ruta 45, porque inclusive ahí en esa zona donde hace pocos días perdió la vida un comisionista, un camionero, un trabajador, también es básicamente porque, bueno, la curva cuando se va a acceder a entrar a la Ruta 45, tiene una pendiente diferente, no está puesta la pendiente en la forma adecuada, entonces lo que ocurre es el despiste de los vehículos. Aquellos que no conocen en forma rutinaria esa ruta, bueno, les genera accidentes. Entonces queremos manifestar al cuerpo nuestra preocupación, elevar esto al Ejecutivo Departamental y a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que tomen cartas en el asunto y vean la posibilidad de una rotonda, el cambio, ya que se están haciendo tantas obras viales acá en nuestro departamento, la posibilidad de corregir en estos diferentes tres puntos, en la Ruta 11 y la 78, y entre la 78 y la 79, en esos diferentes puntos, y en la 45 en Carretera de la Costa. Era lo que tenía para exponer, señor presidente, muchas gracias. Muy bien.